Ay, es que ¿sabís qué? Ya compré los pasajes para irme a vivir a Chile con mis dos hijos. Chao. No, no te vayas. Amiga, te tengo un chisme, pero no sé cómo te lo tomes. Sí, dime nomás, amiga, si no importa qué sea. Ay, lo que pasa es que tu novio es algo que te llamé Antonieta, que era la chica con la que nos llevamos mal acá en Dominicana. Ya, bueno, no importa. Chao. Queridos alumnos, les tengo una muy mala noticia. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Su compañero, Juan José, decidió acabar con su vida. Oye, ¿y ese quién era? Chancho, güey. Yo descubriré quién lo mató. Oye, tengo un plan como para desenmascarar a la perfecta. ¿Por qué te están molestando? Sí, mira, tú, alguien como que me está molestando. Y tú vas a... Sí, tú me grabas detrás de los árboles. Ok. ¿Qué pasa, Feto? ¿Los Fetos también ruedan por las escaleras? No. ¿Te gusta tu nueva escuelita? Nunca me podrás superar porque yo soy perfecta. Oye, ¿grabaste todo? Cada minuto. Bueno, chiquillo, hoy día va a empezar la disertación, así que ustedes dos pasan al tiro. Buenas tardes, compañeros, compañeras y profesora presente. Le vamos a exponer sobre el tema de la contaminación. Perdón, contaminación del bullying. Que pongan el video. ¿Qué pasa, Feto? ¿Los Fetos también ruedan por las escaleras? Ya. ¿Te gusta tu nueva escuelita? Nunca me podrás superar porque yo soy perfecta. Yo no tengo por qué estar recibiendo insultos de ustedes. Me voy. Soy la teniente Plaza. Y vengo de la policía civil a ver un caso de bullying. Como pudieron ver, este es un caso de bullying. Si ustedes están sufriendo bullying o ven bullying, tienen que denunciarlo. Hola. Hola. Nosotros somos estudiantes de la Escuela Particular 95 Lehmann Apellado. Este libro, como pudieron ver, se trata sobre bullying. Si ustedes ven casos de bullying, tienen que decírselo a algún adulto mayor o denunciarlo. Porque siempre va a afectar a la persona que se lo hacen, le afecta y puede llegar hasta el suicidio. Gracias por su atención, ojalá les haya gustado. Chao.